Camuflado en su entorno, este cazador está en espera de su presa. El lenguado es una de tantas especies que habita los fondos de arena. Mientras tanto, hacia las costas del manglar, los fondos de lodos son hábitat esencial para una diversidad de organismos. Estos fondos son formados por la acumulación de sedimentos sueltos provenientes de la zona terrestre y del mar durante centenares de años. Las zonas arenosas pueden encontrarse desde aguas llanas cerca de las playas, entre las praderas de hierbas marinas y luego en aguas más profundas cercanas a los arrecifes de coral. En este hábitat abunda el carrucho y algunas especies, como el lenguado, viven enterradas en la arena. Entre otros organismos que aprovechan este hábitat esencial se encuentran la colirrubia, la langosta espinosa y la raya. El salmonete rayado viaja en escuelas a través de estas áreas sin vegetación y se alimenta de lodos orgánicos. A pesar de que estas extensas explanadas parecen desiertas, están llenas de vida. Bajo su superficie habitan muchas especies que aprovechan estos fondos para anclarse, alimentarse y reproducirse. El fondo de arena y lodo es un hábitat esencial para los peces. Para protegerlo, se debe evitar la extracción de arena, los dragados y el tránsito de embarcaciones que puedan alterar los fondos.